perros, sin ningún tipo de preocupación. No hay ninguna valla protectora que impida que estos escombros reboten y puedan golpear algún vehículo. Mientras que el personal de tránsito y la policía están abocados a lo que tiene que ver con el desvío del tránsito por la cumbre de las Liberamentos.